La lucha por la igualdad es un trabajo de equipo y esto es algo que Macunde nos ha ayudado a comprender en sus largos 30 años de existencia. Estamos hablando de un reto conjunto y en estos 30 años Emakunde ha trabajado especialmente en la creación de redes, sinergias, complicidades con las instituciones, con las asociaciones, con las empresas, en definitiva con las personas. Un trabajo que muchas veces ha sido silencioso, minucioso y complejo, pero un trabajo imprescindible y vital para poder desterrar viejas inercias y crear un nuevo modelo de sociedad más justo, más habitable y más equilibrado. En estos 30 años, una de las funciones de Macunde ha sido hacernos ver la desigualdad, hacernos conscientes de ella, algo que no siempre es fácil, teniendo en cuenta que nuestras miradas están contagiadas y empapadas de una cultura que durante siglos ha relegado a las mujeres a un segundo plano, a la sombra y a la periferia. Creo que 30 años después estamos en un momento importante para la igualdad. La sociedad nos ha reclamado con una intensidad insólita hasta el momento su demanda de igualdad. Tenemos que aprovechar este empuje que nos da la propia sociedad para seguir avanzando, para coger velocidad, a pesar de ser conscientes de que la igualdad se construye y que las sociedades se transforman día a día, paso a paso, poco a poco. Tenemos que mirar con perspectiva a lo que ha pasado en estos últimos 30 años y debemos hacer el ejercicio de mirar mucho más atrás, también para darnos cuenta de que la construcción de la igualdad viene de lejos, que somos parte de una corriente que no cesa. Antes de que Macunde existiera, ahí estaban en nuestro país los movimientos sociales, los grupos de mujeres, el movimiento feminista, empujando a la sociedad, removiendo los obstáculos. Y tampoco podemos olvidar a todas esas mujeres que en la historia sacrificaron tanto por conseguir algunos derechos fundamentales. Son los gérmenes que posibilitaron el posterior nacimiento de las políticas de igualdad en el seno de las instituciones. Hay mucho en juego. La responsabilidad es grande. Y también una responsabilidad compartida. Necesitamos personas aliadas porque, tal y como he comentado, es necesario trabajar desde todos los ámbitos. Hoy premiamos a una mujer que también lleva 30 años trabajando sobre los escenarios y que ha sabido utilizar su arte para sensibilizar a la sociedad en torno a la necesaria igualdad de mujeres y hombres. Nos ha demostrado que el arte, la cultura, tienen un gran potencial para transformar la sociedad, para crear nuevos discursos, para hacernos mirar nuestras vidas desde otra perspectiva. Virginia, en su carrera, ha roto con modelos androcéntricos que refuerzan roles y estereotipos y ha construido nuevas realidades más afines con la diversidad de nuestra sociedad. Podemos decir que Virginia es una innovadora, una pionera en las artes escénicas. Pionera porque el mundo de la escena y el humor ha sido durante mucho tiempo terreno masculino y Virginia en este tiempo se ha convertido en una referente para otras muchas mujeres del ámbito de la cultura. E innovadora porque por un lado ha dignificado el oficio de clown, de payasa, y por otro ha conseguido hablar de la igualdad desde el mundo de la emoción generando empatía. Creo que las personas hoy aquí presentes coincidimos en que Virginia Imaz Quijera ha realizado una aportación indiscutible a la sensibilización de las personas a favor de la igualdad. Este premio que hoy entregamos a Virginia es también de manera simbólica para todas las personas y entidades que trabajan desde el ámbito artístico mostrando que la cultura es un potente elemento transformador de la sociedad, que nos aporta numerosas estrategias innovadoras para aprender igualdad y que es fundamental el reconocimiento de la aportación de las mujeres a la cultura. Dice Virginia que el humor es esperanza. Trabajar en políticas de igualdad también necesita buenas dosis de esperanza, porque significa estar siempre mirando al futuro, a ese futuro que merecen las nuevas generaciones.